trabajadora, política de pie, empática, así se describe a Dulce Ventura, síndico municipal de la capital queretana, quien ha tomado la fuerza en plena pandemia cuando todos se aislaron en sus hogares. Ella decidió salir a las calles a proporcionar alimento a quienes más lo necesitan, fundando el programa Manos Ayudando, mismo que el DIF municipal replicó en las diferentes delegaciones. Oriunda del municipio de Pinal de Amoles, desde muy joven ha sobresalido en concursos de oratoria y declamación representando a la Sierra Gorda. Estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha trabajado en diferentes dependencias gubernamentales, como el Registro Público de la Propiedad. Dentro del Partido Acción Nacional, ha sido miembro activo por más de una década y su pasión es escuchar a los ciudadanos para gestionar beneficios para ellos. Dulce es presidenta de la Comisión de la Mujer en el Ayuntamiento de Querétaro y lucha día a día por mejorar las condiciones de vida de las queretanas, sin olvidar su papel de esposa y madre. Ha encontrado un equilibrio entre el servicio de la comunidad y su vida cotidiana. Con el apoyo de la gente, buscará un escaño en la legislatura local. Ella es Dulce Ventura. Y hoy nos encontramos en el Centro Comunitario del Adulto Mayor, La Esperanza, un centro comunitario que alberga una gran labor, el cual le dicen la casita, ¿cierto? Así es. Nos encontramos con Dulce Ventura, síndico municipal de Querétaro. El día de hoy nos gustaría que nos platiques, primeramente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues un gusto poder estar aquí compartiendo con todos ustedes, con todo su auditorio y contigo, por supuesto, pues esta labor que ha iniciado ya más de 2 años en la sindicatura del municipio de Querétaro, un trabajo que me han dicho trabajo, pero no lo he sentido yo propiamente así, sino una labor de equipo, una labor con la gente. Platícanos acerca de esta labor de repartir comida, ¿cuándo inició? También, ¿cómo ha sido manejarlo durante la pandemia de este proyecto? ¿Qué retos ha presentado también? Con mucho gusto, fíjate que les comento que aproximadamente ya a un año de esta pandemia del COVID que hemos vivido aquí, en no solamente en Querétaro, sino a nivel mundial, iniciamos una iniciativa que se llama Manos Ayudando, donde diferentes comerciantes, empresarios, amigos, todos nos apoyaron para poder poner un comedor justamente aquí en este lugar, en este centro donde nos encontramos, la Casita de la Esperanza, y yo creo que lleva mucha esperanza porque pudimos atender a más de 500 familias y tuve la oportunidad de acercarme con la señora Araí, con el presidente municipal, los invité para que vieran de viva voz la necesidad de nuestra gente, afortunadamente nos escucharon y este ejercicio se replicó a las 7 delegaciones. Hasta el momento, gracias al apoyo de la ciudadanía, hemos entregado más de 30,000 comidas en caliente. Y no solo eso, ha sido una experiencia de poder llevar más de 200 toneladas de jitomate a todas las familias queretanas, llevar granos, estoy hablando de frijol, lenteja, maíz. Y por supuesto, esto no ha solucionado la problemática, pero he tenido la oportunidad de acercarme a muchísima gente, de verla a los ojos, de poder gestionar y llevar un poco de alivio. Esa ha sido mi experiencia tan bonita que el día de hoy les quisiera compartir. ¿Cómo ha sido la participación de la gente? ¿Cómo ha sido su reacción, su agradecimiento hacia este tipo de apoyos por parte del gobierno del municipio de Querétaro y de los que has estado gestionando, no solamente en este, sino en otros proyectos? Yo les puedo compartir que tenemos gente queretana muy sensible, muy sencilla, y que el tan solo poderse acercar y escuchar su problemática cambia la perspectiva. Esta pandemia ha afectado de manera tan fuertemente, estoy hablando del plano emocional, psicológico, y cuando tú te acercas al ciudadano, a la persona, le preguntas cómo está, qué puedes hacer por ellos y puedes aliviar un poco ese sufrimiento, la respuesta es de gratitud. Y yo les diría, la gratitud ha sido mía porque me han dejado entrar a sus corazones. Yo no tengo más que agradecimiento de poder recorrer 190 colonias a pie, con todo mi equipo de trabajo que me ha respaldado y que se los agradezco, con más de 18 voluntarios que nos han apoyado en esta noble labor, con la cocina Tlaxcali, que es una,
una empresa que se dedica a los banquetes y que gracias a sus manos, por eso nos llamamos Manos Ayudando, nos han ayudado a llegar a muchísima gente. Entonces, esto ha sido una labor de todos. Te estoy hablando de muchos amigos, por ejemplo, de la carnicería El Ranchito, de la frutería El Güero, de te estoy hablando del Chilango, mi amigo Chilango, de allá del mercado de abastos, también de la panadería El Manantial, tantos y tantos proveedores que nos han ayudado para que esto pueda seguir adelante ayudando a muchísima gente. ¿De dónde nace este espíritu por el servir? ¿Qué es lo que te motiva a hacer esta labor? Bueno, quiero comentarles que yo soy originaria de un pueblo que se llama Aguacatlán de Guadalupe, allá enclavado en la Sierra Queretana. Fui criada en ese lugar, en un lugar con muchas limitaciones, en un lugar donde para ir a la universidad tienes que trasladarte en un camión que te llevaba en aquel tiempo en los guajoloteros, que así le llamaban, más de 4 horas, 5 horas, haciendo muchísimas paradas. El venir a la ciudad y buscar una oportunidad de estudio, de poder sobresalir, el ver la diferencia entre hombres y mujeres, el ver la injusticia, también las desigualdades económicas y sociales. Yo recuerdo muy bien cuando estaba en la secundaria, ahí en Aguacatlán de Guadalupe, que una vez hubo por ahí una injusticia con una compañera, y yo le dije sin saber, ¿verdad?, sin saber la ciencia cierta qué le decía, que esto no se podía quedar así, que se tenía que demandar ante Derechos Humanos y ante la Procuraduría. Yo no sabía, pero yo creo que en el fondo hay una sed de justicia, una sed de poder ayudar, de poder colaborar, de poder sumar, y creo que es lo que me tiene aquí. Antes de esto, pues yo soy empresaria, tengo una empresa de maquinados, y económicamente, pues yo creo que me va mucho mejor allá que en el servicio público, económicamente hablando. Pero la satisfacción, el poder ver una cara de un adulto mayor, de aquí de la Casita de la Esperanza, el poder ver a una cara de los niños que nos gritan desde que vamos llegando, ¡ya llegó la comida! Eso vale mucho más. Y eso no se compara con nada. Ese ha sido para mí un regalo que yo he recibido en el servicio público y que, te soy honesta, yo no lo cambiaría por nada. Platícanos de tus proyectos a mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que sigue en esta por parte de Dulce Ventura? ¿Cómo no? Esas preguntas que hacen como con medias, con doble sentido, ¿verdad? Pues miren, te quiero compartir que este sábado a las 10:30 de la mañana nos estaremos registrando en mi partido como aspirante a ser candidata a la diputación por el primer distrito local. Yo espero poder contar con su apoyo, con su confianza. Quisiera poder seguir sirviendo desde esa trinchera, desde la legislatura. Creo que hay mucho por hacer a nivel de las mujeres, a nivel de las familias, de los niños. Hablar de derecho humano básico de la alimentación, que es un... Yo me he encontrado con niños que tienen 8, 10 años y parecen niños de 3 años por su altura, por su alimentación. El hablar de también el derecho a que puedan tener un seguro de vida con esta pandemia, el derecho a la salud, ese es un tema muy, muy, muy delicado y que creo que podemos trabajar desde la legislatura. Eso, muchos temas, la gestión, el permitirme regresar otra vez y dar la cara y que no me corran a jitomatazos, sino más bien les traiga jitomates, eso sería para mí un gran servicio. Mira, te comento que hace poco estábamos en una camioneta, no sé si estaba Lupita o no, pero me gritaron, ahí va la reina del jitomate, y luego me gritaron la jitomatera, y les quiero decir que me gusta más la jitomatera. ¿Por qué? Porque llevando aunque sea un poco de esperanza, aliviamos a muchísima gente. Entonces, pues a corto plazo quisiera invitarlos a mi registro, que sería vía remota. No podremos ahorita por el tema de la pandemia ir presencialmente al comité, pero bueno, los invitamos por vía Face Live, que se estará transmitiendo desde el Comité Directivo Estatal,
Y bueno, eso será a corto, mediano plazo y a largo plazo seguir sirviendo desde donde la ciudadanía me lo permita. ¿Algo más que quisieras agregar? Agradecerte esta bonita mañana, estar aquí compartiendo también con vecinos de La Esperanza. Estaré aquí muy pronto otra vez dando lata, tocando puertas, están abiertas las puertas y quiero agradecer a toda la gente sencilla, de buen corazón, amigos, que yo les llamaría amigos más que otra cosa, que me han permitido servir y poder tocar sus corazones. Muchísimas gracias por la cobertura, gracias por recibirnos aquí, aquí en la Casita de la Esperanza. Dulce Ventura, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, un abrazo muy grande para todos ustedes. Regresamos al estudio.